¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Aquí ya ni Pegasus en un nuevo gameplay de Pokémon Oro Hair Gold Dual Lock. Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Recordemos que nuestro inicial es nuestro bonito Manu, que es su nombre es Totodile. Así que vamos a ver qué tenemos que hacer en este capítulo. A ver. Hola, Jevens. Menudo es este. Sí, es terrible. ¿Qué hago? Es que... Oh, no. Por favor, vuelve cuanto antes. Pi. Ha colgado. Ha pasado algo en el laboratorio de él. Pokémon. Pero como aún no tenemos Pokémon, no podemos usar. Un Pidgey me vendría muy de perlas para mi team, ¿eh? Vamos a ver qué hace, cuánto daño hace Furia. Una mierdecilla, la verdad. Visto el agua. Bueno. Daño. Me quita bastante vida el mamoncito del Pidgey. Y no quiero subir tan mucho nivel para que al capturar Pokémon no sea tan complicado, por así decirlo. Bueno, Metapod. Visto el agua. Perfecto. Un arañazo, creo que me lo cargo. Ahí lo llevas, voy a subir a nivel 9. Not bad. Un Bonguri. Bonguri Bear. Salgo por aquí, vale. No se pueden comprar Pokéballs todavía, ¿verdad? No. Se pueden comprar potis, pero eso no podemos comprarlo, porque es un Dual Lock con reglas de Nuzlocke. Voy a curarme. Vale, te doy unos segundetes. Perfecto. Vuelve cuando quieras. Bolsa. Y se arregla el bug. Oh my god, el pelirrojo. Tú eres quien ha recibido un Pokémon en el laboratorio, ¿no? Vaya desperdicio de dárselo a alguien tan enclenque como tú. ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada de lo que te estoy diciendo? Bien, no me dejes alternativas. Yo también tengo un buen Pokémon. Voy a enseñarte lo que quiero decir. ¿Qué tendrás, amigo? ¿Qué tendrás? Miedo me das. Trausente, chico. Un Chikorita. A nivel 5. Yo estoy a nivel 9. Tengo que tirarle arañazos a saco. Por suerte no es nivel 6, porque a nivel 6 aprendería... No lleve hojas, sino... Absorber o alguna de estas. Has ganado pese a estar en tu estado. Es lo que he entendido. Placaje. No me hace mucho daño, la verdad. Adiós, Chikorita. 67 puntos de experiencia. Pues un poquito más de medio level. Ya ves, ha ganado 500 Pokédólares por ganar. ¿Quieres saber quién soy yo? Pues soy el entrenador de Pokémon más fuerte del mundo.
Dame eso, ese es mi ficha de entrenador, que se me ha caído. ¿Has visto mi nombre? Vamos a curarnos. Aunque sean solo 3 o 4 puntos de salud los que me haya quitado, pero prefiero ir a tope, que por 3 o 4 puntos de salud se puede morir un Pokémon. Y ya que estamos aquí en el Pokécenter, voy a hacer una cosilla. PC de alguien. Mover Pokémon. Nombre. Muertos. Esto va a ser para cuando se muera algún Pokémon, pues enviarlo directamente aquí. Y el fondo vamos a poner... fondo, es que claro... ¿No hay uno que se llame Miscelánea? No, no lo veo. Lo cambiamos a ese fondo, fondo acuático. Y nos piramos. Hay que ir a ver al profesor. Nos lo podemos saltar absolutamente todo. Oh, tu Pokémon es adorable. Ojalá tuviera yo uno. Hola, llaves. Dicen que el profesor N ha descubierto nuevos Pokémon. Ah, cierto. Y tenemos el Huevete. ¿Qué haces tú aquí? Estamos investigando el robo. Y la norma dice que el criminal siempre regresa al lugar de los hechos. Entonces no me digas que tú eres el ladrón. No corres tanto, él no tiene nada que ver con el robo. Yo ya he visto al ladrón, es un tipo con el pelo rojo. ¿Eh? ¿Dices que te has enfrentado a él? Debe ser un tipo bastante fuerte. No sabrás cómo se llama por casualidad. Y aquí vamos a poner el bendito nombre. Y se va a llamar... Ventes. Es con el que estoy haciendo el Dual Lock. Venteps, sí. Bien, así que su nombre es Venteps, sí. Gracias por tu colaboración. Ahora toca seguir la pista al tipo pelirrojo. Manos a la obra. Menos mal que ya no sospechan de ti, ya ves. Bueno, luego nos vemos. Ya ves, menuda desgracia. Oh sí, ¿cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? Ya ves, le ha dado el huevo misterioso al profesor N. ¿Qué es esto? Parece un huevo, pero reconozco que nunca había visto uno de estas características hasta ahora. De todos modos, ya es una costumbre que el señor Pokémon siga armando alboroto por cosas tan banales como un simple huevo a estas alturas. Aunque tampoco podemos dar por sentado que no tenga nada especial. Ya que me lo has traído, de acuerdo, me lo quedaré aquí para ir estudiándolo. ¿Qué? ¿El profesor Oak te dio una Pokédex, ya ves? ¿En serio? Eso es estupendo. El profesor Oak tiene un don especial. Ver el potencial de un entrenador solo con mirarlo. Vaya, vaya, no es que yo pensara que eras un entrenador cualquiera, pero la verdad es que esto resulta bastante interesante. También veo que el Pokémon que te di te ha cogido bastante cariño. Muy bien, creo que podrás atreverte con los líderes del gimnasio y si consiguieras vencerlos a todos, el siguiente paso sería aspirar al título de campeón Pokémon de la Liga Pokémon. Aunque eso no es moco de pavo. De momento, el gimnasio de Ciudad Malva es el que está más cerca de aquí.
dado tu potencial, no creo que te dé muchos problemas. Ya ves, si piensas ir a desafiar a los líderes de los gimnasios, te espera un viaje bastante largo. Antes de partir, deberías ir a ver a tu madre. A ello que vamos. Casa de Javens. Esta era clarísima que era la mía. Te vas en busca de aventuras, ¿no? Está bien, está bien, puedes contar con todo mi apoyo. Pero, ¿cómo podría ayudarte? Ya lo sé, cada vez que ganes algo de dinero, yo puedo ir guardándotelo. Es muy importante ahorrar dinero para un viaje tan largo. ¿Quieres que te ayude? ¿Te guarde el dinero? Sí. Muy bien, yo me encargo. Prométeme que tendrás cuidado. Estoy convencida de que tus amigos Pokémon y tú trabajaréis en equipo. Seréis capaces de cualquier cosa. Hasta pronto. Por cierto, no me habrás guindado todo el dinero que tenía, ¿verdad? No, menos mal, tengo 3.500. No lo ves. ¡Ah, aquí estás! Ya ves, con las Pokéballs puedes atrapar Pokémon salvajes. Ven conmigo. Así es como se hace, ¿ves? ¿Cómo que no lo has visto bien? Vale, te lo enseñaré otra vez, acércate. A ver. Un Rattata. No me gustaría que me tocara como primer Pokémon de la ruta. Yo lo suelto. Primero le bajas puntos de salud para que sea más fácil atraparlo. A ver, un Marill no hace mucho daño, eso es cierto. A ver, Pokéballs, ¿cuántas tiene? 20, a ver, no tiene muchas. Molaría que me diera por lo menos 10. Uno, dos, tres. Y cuando suelta ese brillito y se pone en negro, es que ya lo has capturado. Ya está, Rattata atrapado. Y se registra en el Pokédex y todo lo demás. Así es como se hace, ¿ves? Cuanto más debilites al oponente, más fácil te será atraparlo. Y también si lo duermes. Ahora deberías probar por tu cuenta, a ver cómo se te da. Toma, esto y a capturar Pokémon. Has obtenido Pokéballs, quiero ver cuántas. ¡Hasta la vista! Se pira de viaje, creo. Bolsa. Me ha dado 5, vale. Por aquí todavía nada. Seguimos en esta ruta, ¿eh? Primer Pokémon de la ruta, que es nada más y nada menos que un Sentret. El Pokémon que menos quería capturar me aparece delante de mis narices. ¿Y cómo le bajo yo la vida? Un arañazo creo que no me lo cargo. No me lo he cargado. Vale. Esto quiero mirarlo. Voy a intentar capturarlo, eso sí. Vale, tiene evolución. Y me mola bastante la evolución. Pensé que no tenía evolución. Y Sentret tiene evolución, ¿eh? Es bastante interesante su evolución. Sentret evoluciona Funtret. No está nada, pero que nada mal. Vamos a utilizar Pokéballs. Pokéballs, la lanzamos. Uno, dos, tres. ¡Capturado, Sentret! Perfecto. Un Pokémon muy precavido. Se le vanta con su cola para tener una mejor vista de los alrededores. ¿Quieres ponerle un mote a Sentret capturado? Sí. Y se va a llamar Samuel Pérez, que fue el primer comentario del capítulo anterior.
A ver si coge entero Samuel Pérez. A ver. Si no lo llamo solo Samuel, ¿eh? ¿Dónde está la L? Samuel Pérez. No, lo voy a llamar Samuel. Porque no coge Samuel Pérez. Fin. Y vamos a ver sus movimientos. Que ya tenemos otro, un segundo Pokémon. Vale, es tipo normal, naturaleza cauta. No sé en qué es mejor, la verdad, pero tiene profecía y arañazo. A ver, no está mal, pero hay que levelearlo. Vale, tenemos opción de capturar otro Pokémon aquí arriba. Que es lo primero que quiero hacer. Ruta 46. Primer Pokémon de la ruta, que es nada más y nada menos que un Spearow. Me gusta bastante la evolución. Vamos a hacerle un arañazo. Vale. Porque necesito un Pokémon volador. Por eso lo quiero capturar este Pokémon. Último objeto usado, Pokéball. A ver. Uno. Dos. Tres. Capturado. Ya tenemos tres Pokés. Y este se va a llamar Edward. Aletea con sus cortas alas para hacer salir a los insectos de la hierba y los caza con su pico. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Vale, vale. Vale, es así. Edward. Vale, voy a pillarme. Quiero curar los dos pokés y demás. Bueno, los tres. Porque tengo tres pokés. Vale, me vengo aquí a Ciudad Cerezo. Voy a curar y voy a comprar Pokéballs. Aunque estoy capturando un Pokémon por ruta con solo una Pokéball. Imagino que más adelante se me complicará más. Tres Pokés. Manu, Samuel y Edward. Por cierto, vamos a mirar la naturaleza de Edward y todo. Datos. Es amable, normal volador. Picotazo y gruñido. Es mejor en velocidad y ataque. Me vuela bastante. Y vamos a comprar Pokéballs, que imagino que ya podré comprarlas. Aquí puedo comprar Pokéballs, pero quiero mirar qué puedo comprar aquí. Sana Ball. 300. No me renta. Comprar Pokéball. 17, vale, no voy a comprar tantas. Voy a comprar unas 8. ¿Y cuántas tengo ahora? 11. Quiero tener número par. Y llevo ya 12. Yo creo que con 12 me bastan por ahora. No quiero gastar toda la pasta. Y lo que quiero mirar si aquí es otra ruta diferente. Ruta 30. Ciudad Cerezo. Ruta 29. Sí, es una ruta nueva. Con lo cual aquí podemos capturar otro Poké. Pokémon de la ruta, que es nada más y nada menos que Pidgey. Este sí que me interesa. Lo siento, pero no voy a ponerme aquí a lanzar. A lanzarle un ataque porque me lo cargo. Pokéball. Uno.
2, 3. Se me ha escapado. Bolsa, Pokéball. Uno, dos, tres. Sí, señor. Pidgey registrado. Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot. O al revés, Pidgeot y Pidgeotto. Suele ocultarse entre las altas hierbas. Como no le gusta luchar, se defiende pateando arena. ¿Quieres ponerle un mote? Por supuesto. Y aquí ya me voy a suscriptores. Y el nombre se lo va a llevar... Así, buscando nombre random. ¡Pam! Este. Abyss Evil. Abyss. Oh my god. Vale. Creo que se escribe así, ¿no? Sí. Y vamos a ver. Pokémon. Qué loco, ya me llevo 4 Pokémon. 3 capturas en este capítulo. No está nada mal. Grosera. ¿Y qué naturaleza era? Amable y grosera. ¡Lol! vale. Placaje. Not bad, nivel 2, o sea, tampoco es la caña del cordero. Voy a curarme. Me ha costado 2 Pokéballs capturar al Pidgey. El Layuth estará bastante actualizado, imagino. 4 Pokés. Vale. Pokémon de ruta. Bueno, que ya no es de ruta. Menos mal que me tocó un Pidgey. A ver, no me atrevo ahora mismo a sacar al Pokémon. Disparo de mora, me baja la velocidad. Vale, voy a intentar sacar a Abyss. Lo voy a sacar. Es nivel 2. Contra un nivel 3 no debería de morir. Me baja la velocidad. Vale, me baja solo la velocidad. No me ha hecho un ataque. Vale, me ha quitado solo 3 puntos de salud. Puntos de salud, no mucho, pero ahí está. Ahora sería un enfrentamiento ahí. Vale, pues lo voy a dejar ya para el próximo capítulo, gente. Sé que este capítulo ha sido más cortito de lo normal, pero bueno, me voy al centro Pokémon, curo y lo dejamos por ahí. Para el próximo capítulo intentaré tener a los Pokés nivelados de nivel. O sea, casi todos los intentaré tener al mismo nivel para estar equilibrado el team. Porque va a estar un pelín complicada esta serie, ¿eh? Así que nada más. Lo voy a dejar ya por aquí. Guardaré fuera de cámara para ver si el audio del juego se ha guardado y si no tendré que repetirlo. Si veis que en lo que estoy diciendo está en el vídeo, pues significa que no he tenido que repetir el gameplay. Pero bueno, nos han tocado Pokémon bastante decentes, gente. Samu me gusta como Pokémon, este Sentret, que próximamente será. De hecho, ahora mientras voy a mirar, evoluciona a nivel 15 este,
Después tenemos también a... No, 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 no. Después tenemos a este que es Spearow. Que evoluciona a Fearow. ¿A qué nivel evoluciona? A nivel 20 evoluciona. Y después nuestro amigo Pidgey evoluciona a Pidgeotto a nivel 18 y a Pidgeot a nivel 36. Ese Pidgey es el que más me interesa subir de nivel, porque este Pokémon aprende fácil, a nivel pronto, aprende ataque rápido, tornado y creo que aprende otra habilidad. Puede ser gruñido o algo así. No lo sé muy a ciencia cierta, pero bueno. A nivel, o sea, Pidgey, a nivel 9 o así, aprende tornado. Y creo que al 6 o al 7 aprende la otra habilidad que es ataque rápido. Por ahí andan. Pero bueno, hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Si así no dudáis en dejar vuestro like, un comentario favorito se agradece. Y nada, nos vemos en un próximo gameplay, gente. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.